8 y 40 minutos de la mañana, 7 y 40 en las Islas Canarias. Vamos a dar ya la bienvenida a nuestros contertulios de hoy. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, con buen color de cara se nota que habéis disfrutado de vuestras vacaciones de Semana Santa. Ahora me vas a decir, ya no me acuerdo, ya las he olvidado, ¿no? Es verdad que las he olvidado. Es un buen aspecto porque ganó el Madrid. Seguro que claro, es verdad. Enhorabuena. Fue espectacular, macho. O sea, ¿Estuviste en el Bernabéu? Estuve en el Bernabéu. ¿Y qué tal? Es aburrido, ¿no? ¿O no? No, hombre, no, aburrido no. No, no. Bueno, Julián Quirós, Tomás Cuesta, Sara Sánchez. Bueno, fantástico, ¿disfrutaste? Hombre, nos quedamos con ganas de más goles, pero tampoco fue bien suficiente, o sea, bien, lo único que te confías, porque estaba haciendo unos días estupendos primaverales en Madrid, hizo una rasca por la noche del carajo a la vela, pero bueno. Ahora sí. Bueno, o sea, que disfrutaste en el Bernabéu, ahora veremos a ver qué es lo que sucede en Stamford Bridge, ¿no? Si no me equivoco, el estadio del Chelsea, el martes, ¿no? El martes. El martes. Y bueno, en principio todo está, ¿no?, a favor del Madrid. Sí, pero como dice Federico, siempre hable de toro sobre lo que hable, hasta el rabo todo es toro. Claro, o sea que... es verdad. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Claro. Buenos días. Buenos días. Bueno, también con buen aspecto, buen color de cara, aunque gracias. Ejerciendo de abuelo, como bien decías, con mucho trabajo estas vacaciones, ¿no? No, pero bueno, se lleva bien. Como es el Atleti y la Champions, no puedo hablar. Ah, no. Yo hablo del segundo puesto en la liga, que lo tenéis muy comprometido. Pero fíjate lo que nos importa, da igual. ¿A cuánto está ahora mismo el Atlético de Madrid? A dos puntos del Madrid. A dos puntos. No, es igual, pero esto solo es las cosas que ellos van tirando. Bueno, ¿el Real Madrid contra quién juega este fin de semana? Este fin de semana en liga. El Real Madrid juega este fin de semana... Contra el Cádiz, me están chivando, sí, Sergio. Están jugando. Sí, sí, mucho. Bueno, oye, pues está. Bueno, y a Julián Quirós, a ti te gusta también el fútbol. Tú poco, no sé poco. Si tienes algo. Disimulo. ¿Eres más de baloncesto o qué? Yo era de baloncesto, sí, pero luego perdí la afición por los deportes. Probé una temporada del golf. Hasta que me di cuenta los periodistas, el golf es algo imposible. Nos genera demasiada ansiedad. Y además, es lo único deporte que no ha abandonado. Hay sus excepciones, pero yo la mayoría no he visto. Abandonado ha sido el billar. Eso, Raúl del Pozo, después de dejar el póker, no hace otra cosa. Después de dejar el póker, que le fue bastante bien. Tienes que no tener la sensación de que tienes que hacer un cierre después de jugar. Tú no dirás que John Rahm es relativamente español, ¿no? No, curioso. No es español hasta la mañana. Pero sabes por qué lo digo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues entonces ya. Ah, sí, no, bueno, es que lo que decía el Atleti. Le sonó raro. No, lo que decía el Atleti, no, es que hay una periodista muy conocida, bueno, Lucía Méndez, lo dijo el otro día en Televisión Española, ¿no? Se hizo una crítica al golf y a John Rahm, que no generaba demasiado interés. Después de ganar el Máster de Augusta, además, nada más y nada menos. El tercer deporte con más federados. Con más federados en España, efectivamente. Bueno, hace 30 años que en todas las ciudades hay chiquillos jugando. Y no sé cuántos apellidos españoles y vascos tiene John Rahm, pero creo que tiene unos cuantos. Pero además, Pla siempre decía que un vasco, cuando es muy vasco, es el alcaloide de los españoles. Y cuando no es muy vasco, pues es un alemán de clase media. Biedermayer. No había nada más español que un vasco, ¿no? Bueno, Sara, castellana. Sara castellana, española, castellana, de Valladolid. Bueno, nos vamos a ir a las clínicas CRES, si te parece. Sí, vamos porque a, fíjate, ¿el test? Lo que son capaces, sí, el test genético nutricional de clínicas CRES, capaz de decirnos el origen, Rosana, de nuestro sobrepeso, si es el problema que nosotros tenemos, o problemas alimenticios, que esto está, ya lo saben, a la orden del día actualmente en nuestro país. Son capaces de proporcionarnos y decirnos qué tipo de alimentos nos tienen para digestiones que se nos complican. Ese test GenetiCRES, así es como lo llaman, personalizado, basado en la propia genética del paciente, con el que no solo, como te digo, puedes recuperar tu silueta, tu peso ideal de forma saludable, sino que también consigues tener buenas digestiones, porque te van a enseñar ellos, esos profesionales que están en las clínicas CRES, a coger hábitos nutricionales saludables para toda la vida, para no tener que dar marcha atrás y ese temido rebote que suele pasar muy frecuentemente cuando se hacen dietas, bueno, que no se sabe muy bien qué alimentos las componen. Recordemos a nuestros oyentes que ellos tienen clínicas ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en Palma de Mallorca, en Valencia y también en Zaragoza, y les vamos a dar un número de teléfono para que puedan coger cita gratuita en el 91-445-0004, 91-445-0004. Bueno, enseguida vamos a saludar a Santiago González en la República de los Tontos, pero antes
os quería dar dos cifras y saber vuestra opinión al respecto de lo que está sucediendo. Yo creo que no se le está dando la suficiente importancia a lo que está pasando en España con este tema, pero bueno, 103 violadores, agresores sexuales, pederastas que ya están en las calles de los pueblos de España, de las ciudades, de los barrios, que han sido puestos en libertad gracias a la ley del solo sí es sí, 943 que han visto reducida su pena, 4 audiencias provinciales que todavía no han dado los datos, entre ellas la audiencia provincial de Castilla y León y la de Andalucía. Esto significa que son dos de las más numerosas, donde se han producido lógicamente más agresiones de este tipo, y el 70% de los beneficiados, tanto los puestos en libertad como los que han visto reducida su pena, son pederastas. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora mismo en España, y yo sinceramente entiendo que no se le está dando o no somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando y las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Me gustaría saber vuestra reflexión después de esa actualización de los datos del Consejo General del Poder Judicial. Del apagón que hubo, ¿no? Que había unos días, ¿sí?, que dejaron de salir, bueno, datos. Unos días, casi un mes, sí. Sí, sí. Y a fuerza de apretar han salido los datos, pero en realidad los datos están corroborando la previsión de lo que iba a ocurrir. Esto es un drama, una tragedia anunciada desde antes incluso de que se aprobara la ley, porque todos los que saben de este asunto sabía que iba a evolucionar de esta manera. Y incluso las cifras y el alcance de los afectados era este. Llegaremos a la mitad al final, de según se vayan produciendo, de los 4.000 acusados condenados por delitos sexuales. Lo asombroso es que han pasado 6 meses y que un gobierno con una insensibilidad absoluta a un asunto que yo no creo que no se le dé importancia. El tema es que, por mucho que hablemos de ello, todos los días salen nuevos casos y nuevos víctimas y nuevos agraviados, ¿no? Bueno, van a salir en todo caso. Quiero decir, que desgraciadamente, hablar, no, ni siquiera reformar la ley como quiere el PSOE, lo va a evitar, ¿no? No es retroactiva, pero quizás si se empeñe, las leyes no son retroactivas. Quizás sí. Advertir a la población. Yo le preguntaba anteriormente a Miguel Ángel Pérez si dentro del mundo judicial o policial, sobre todo el judicial, ¿no?, que es el que él controla, se habla o ha surgido la posibilidad, ¿no?, de hacer esos listados policiales como existen, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde tú sabes si tu vecino de enfrente es un pederasta. Es que creo que la ciudadanía española, los españoles, tenemos derecho a saber. Bueno, pero eso en todo caso, quiero decir que en algunos, quiero decir, lo que tú dices es pertinente, pero no creo que haya que establecer una relación directa de causa-efecto con la ley del sí es sí, porque muchos de los pederastas han visto reducida su condena en un año, en 2 años, quiere decir que hubieran salido en todo caso, y por lo tanto te hubieras encontrado con ese vecino pederasta, si no es ahora, es dentro de el año que viene o dentro de 2 años, y eso no hubiera cambiado ni su condición de pederasta ni su condición de vecino. Esto es una cosa que es así. Bueno, pero 103 están en la calle ahora mismo gracias a la ley del sí es sí. Y esos 103 hubieran estado en la calle igualmente, es lo que te quiero decir. O sea, lo único que hemos hecho es eso, es hemos adelantado su libertad en bloque. En algunos casos unos meses, o sea en algunos casos un año, 2 años también, es verdad, pero a mí me parece que la madre del cordero está en la falta de rectitud de intención de las personas que quieren esgrimir esta ley como algo positivo cuando objetivamente no lo es. O sea, no consigue los objetivos que me dicen defender. Y ahora mismo te están contando los expertos, y esto es interesante que se sepa, porque yo no sé qué va a pasar en la tramitación de las enmiendas. Quiero pensar que no van a cambiar de criterio y que se va a imponer la mayoría del Partido Socialista y del Partido Popular, que va a evitar, no que sigan saliendo, esto conviene dejarlo claro, pero sí que en el futuro, en los delitos de agresión sexual que se puedan cometer en el futuro, no haya rebajas como o revisiones como las que están produciendo ahora. Pero claro, es que la enmienda que presenta Unidas Podemos, según los expertos, yo no lo soy, no evitará que sigan saliendo, es decir, no remedia el problema de fondo que hay en la reacción legal que se hizo.
y esto es una cosa muy llamativa, porque cuando te dicen, oiga usted, si tenemos que resolver un problema porque tenemos una avería en la cocina y usted me arregla una avería en el comedor, pues a mí no me interesa. Como llamativo es la prórroga, digamos, es decir, cómo se está dilatando el proceso. El otro día contábamos que en 11 días se reformó el delito de sedición y de malversación. Llevamos ya semanas para la introducción de estas enmiendas. En fin, parece que el gobierno de alguna manera está dilatando esta cuestión cuando es de una gravedad absoluta. Hombre, si fuera por Podemos, no habría rectificación del legal, eso lo sabemos todos. Eso está claro. No, hombre, y ahora hay un pulso, evidentemente, ¿no? Quiero decir que yo creo que el pulso es lo que dilata la puesta en marcha de esa reforma. Eso es lo peor del gobierno de coalición. No es por cambiar el tema, pero es que ayer me enteré, cuando me enteré de una cosa que no está en mi radar, siempre me quedo inicialmente sorprendido, pero tengo que digerir la noticia. Resulta que el gobierno llevaba en su programa, junto con Unidas Podemos, una ley marco para poder coordinar la acción de los bomberos independientemente de dónde estuvieran radicados en comunidad autónoma y tal. Y ahora tienen un problema político con las comunidades autónomas que son más celosas de sus competencias, sobre todo Cataluña y el País Vasco. De tal manera que políticamente esa ley marco está congelada y no la saca el gobierno. Y los bomberos, yo ayer entrevisté al jefe de los coordinadores de bomberos, no me acuerdo cuál era el cargo que tenía o el rótulo concreto, y ya anunció que estaban hasta el mismísimo gorro, que no les daban, o sea, que se producían situaciones que además hemos visto todos, tan verdaderamente asombrosas como que se pueda estar produciendo un incendio a 3 kilómetros de donde tú estás, pero como resulta que ya es otra demarcación territorial distinta y no es tu jurisdicción, no puedes intervenir. Entonces, si no haces una reforma legal para que en ese tipo de situaciones y otras parecidas se pueda establecer una coordinación mucho más ágil, pues vamos a tener problemas serios. Bueno, pues políticamente, que es por lo que no me he recordado la reflexión que hacía Tomás, tienes una vez más, por una cuestión política, paralizada una reforma legal que... Yo es que vengo muy afectado por el incendio de Castellón. O sea, yo reconozco que, claro, cuando te ves las barbas de tu propio, no ya del vecino, sino las propias ardiendo, pues estás muy escandalizado. Pero si eso ha ocurrido en el mes de marzo, que no puede ocurrir con el mes de julio o de agosto. España, que es efectivamente una situación de emergencia territorial, cuando tienes un fuego arrasando, en realidad es un efecto bastante generalizado del desarrollo de las competencias autonómicas. Recordaréis que hasta hace, no sé, quizás 2 años o 3 años, tú cuando te ibas a Benicassim, no podías ir a la farmacia a coger la receta que te daba el médico de Madrid. Se dice pronto, ¿eh? Ahora sí. Se dice pronto. Se ha relajado hace 2 o 3 años. A mí me ha pasado. O con las vacunaciones. En cada comunidad autónoma había un calendario de vacunaciones distinto. Bueno, y sigue existiendo, yo creo, Ahora creo, yo creo que ya. Con la receta se ha arreglado. Y son cosas elementales de un gestor informático, de una aplicación informática. Pues decía Luis, yo que... Perdona, Tomás. Que cuando estabas... Somos crónicos. A 10 kilómetros de Madrid, que te consideren transeúnte. Pero ¿y esto? Sí, no se lo podemos dar. Dice Luis, yo vengo de Benicassim y vengo afectado del incendio en Castellón. Bueno, pues imagínate los familiares de los enfermos de ELA que nos estén escuchando, que ayer le dedicaba el programa en Centrada Dieter, una ley anunciada por este gobierno que afecta a una serie de enfermos, desgraciadamente sin cura a día de hoy a nivel mundial, pero en concreto los españoles. Se anuncia esa ley que es, creo que supone el 0,2% de los presupuestos. En una iniciativa, por cierto, parlamentaria de Ciudadanos, con Sara Jiménez a la cabeza, además muy, 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 muy trabajada, y que lo único que pretendía es, que ese proceso, ¿no?, de degeneración hasta la muerte, que sea, digamos, más acompañado, ¿no?, con una financiación, con unas ayudas para estas familias que tienen que hacer verdaderos esfuerzos para poder acoplar, por ejemplo, sus viviendas a las necesidades de estos familiares enfermos. Nada, se anuncia la ley y la ley sigue ahí sin tocarse. Únicamente, en fin, Galicia sí lo ha puesto en marcha. Sí, sí. Tiene una compensación de 1.000 euros al mes. Sí, pero la parte autonómica, no es al norma nacional que anunció el propio Sánchez. Si lo puede hacer Galicia, lo puede hacer. Efectivamente. Pero el denominador común, por volver a lo del sí es sí, el denominador común es la puñetera política. Es decir, ¿por qué las leyes que objetivamente hacen falta, y además hacen falta con urgencia, no salen muchas veces? Pues porque la política se mete por medio y entonces...
¿Para no tocarle las narices al socio catalán que necesitas o para llevarte bien con tu socio de coalición? Aunque eso ya parece que está empezando a prescribir y ya no hace falta llevarse bien, etcétera. Pues al final dices, chico, pues estas son las ventajas del gobierno de coalición. Venga Dios y lo vea. Tenemos elecciones en 40 días. Sí, sí. Yo creo que esto a Podemos le pasa factura. Es verdad que se vota en clave local, pero me cuesta creer que en cualquier punto de España, de Zamora a Jaén, alguien no le sorprenda que esta ley, que desde luego una ley gubernamental y que la respuesta es compartida de todo el gobierno, pero empujada, auspiciada y defendida por Podemos, no tenga algún efecto. Es la irracionalidad y la insensibilidad de un cambio legislativo que lo que ha provocado es eso, la salida anticipada de un montón de criminales. Yo creo que a estas alturas ya no solo le perjudica a Podemos, ¿eh? Ya la gente tiene muy interiorizado que esto sin Sánchez no habría ido a ningún sitio. Pues parece que nos vayamos a la República de los Tontos con Santiago González. Venga, eres tonto, muchacho, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Rosana. Bueno, pues mira, entre bien y mejor, después de lo del Madrid, que yo no lo vi en el Bernabéu, por supuesto, sino aquí en mi casita en Bilbao, pues un poco mejor. Y dejarme destacar algo que no ha dicho Luis. Me emocionó especialmente el aplauso unánime de la grada a Fede Valverde. Es verdad que se produjo y que lo agradeció. Pero sí, ese es un asunto. Sí. Yo ahí prefiero no pronunciarme porque no. Es muy personal. No además, conozco. ¿No? Algo ha pasado, pero no sabemos lo que ha pasado y vamos a ver, ¿no? Sí, porque si lo estás criminalizando al otro. Sí. Que realmente tiene una cara un poco Oscar. Cualquiera que conoce a Valverde. Bueno, Valverde y señora, ¿no? Porque claro, la señora de Valverde tampoco es que sea muy discreta, ¿no? Bueno, habrá que verlo, pero yo dejadme que diga que. ¿Cuál es el factor, sin conocer, por supuesto, que me inclina a darle la razón a Valverde? Porque lo que alega Valverde que le dijo este Baena. Es algo tan monstruoso que me extraña que Baena no reaccionara a los 5 minutos. A mí me dicen que le he dicho eso a alguien, que tu hijo va a nacer muerto. O sea, vamos, me le tiró a la yugular de la misma. Bien. Pero vayamos al tema. Es un milagro que después de un mes en que el Consejo General del Poder Judicial había estancado el contador de los delincuentes sexuales beneficiados por la ley Sisi en 750, parece que ha vuelto a ponerlo en marcha y ayer ascendían a 943 y subiendo, de los cuales 103 han sido excarcelados, puestos en libertad. Preguntabas hace unos minutos a Miguel Ángel Pérez si se habían producido reincidencias. Nos estamos acercando a unas cifras en las que resulta casi inevitable que vuelva la burra al trigo. Pero no nos vamos a enterar. Ocultarán los casos como antes han ocultado las cifras y como ahora mismo están ocultando la procedencia nacional de la mayor parte de los violadores. Ya veréis. Irene Montero, o Ceaucescu, o la marquesa de la Mesa, ha venido a explicar las cosas claras mediante un estudio de su ministerio. Asegura que las mujeres trans son las que sufren más tabú sobre la menstruación que el resto de las mujeres y tienen mayor dificultad económica en adquirir productos menstruales. Se entiende por mujeres trans aquellas que fueron registradas como varón en el registro y luego cayeron en la cuenta de que vivían en el cuerpo equivocado. Vamos, que no tienen útero ni ovarios. Esto, y la práctica del sexo durante la menstruación, que esta portentosa criatura se ha comprometido a devolver a las octogenarias, son dos momentos cumbre de la estupidez humana. Espectacular la imposibilidad de salir a la calle de Pedro Sánchez sin que le monten la barrila. Después de Almería fue Segovia y después Burgos. En medio, solo el pacífico paseillo que le montaron los fieles por Gerona, jalonado por figurantes que eran parte del decorado. Miss Bennett encontró un precedente histórico muy pertinente en Potemkin, que no es solo el nombre de un acorazado. Antes había sido general y político que se hizo famoso por programarle a Catalina la Grande paseillos como el de Sánchez en Gerona. Levantaba fachadas de pueblos limpios y bonitos con habitantes felices que vitoreaban a la emperatriz a su paso. Bueno, pues más o menos.
Fernando Navarro escribía en Twitter: los que encuentran microagresiones machistas en la manera de servir una Coca-Cola enmudecen ante el matonismo nacionalista contra una enfermera. Sonia Sierra preguntaba si nadie va a hacer nada por esta chica, por la enfermera, y se pregunta además: ¿por qué decir el puto C1 es terrible, pero puta España es libertad de expresión? Pues es una buena pregunta. Antonio Naranjo aporta una información en el debate. Batet, Merichel se entiende, destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de los Diputados. La Cámara borró el registro de todas las visitas que pudo recibir el diputado socialista implicado en el caso mediador. Chino de China preguntaba: ¿ya estáis criticando a Batet por ser mujer? Urge una campaña de solidaridad con Patxi López, víctima cada vez que habla de la conspiración de los hechos. Ayer, por ejemplo, sostuvo con su brillantez característica que el PSOE echa a los corruptos, que el único caso con Pedro Sánchez duró 8 horas. Pablo Aro Urquizar contaba al mismo tiempo que la alcaldesa socialista de Alcorcón, condenada a 5 años de inhabilitación, sigue en su cargo y sigue siendo afiliada socialista. Bueno, y vamos con otra de nuestras cumbres. PAM se gasta 130.000 euros en un estudio para que haya más profesores negros en las aulas. Ella considera que los afrodescendientes serán capaces de contar el colonialismo con mejor precisión. ¿Y qué se estudia en concreto, en ese, o qué se analiza en ese estudio, Santiago? Esto es lo que no he llegado a saber. Es igual. ¿Los beneficios de tener un profesor negro o lo que te puede aportar un profesor negro? Sí. Pues porque sus antepasados conocieron el colonialismo en carne propia y entonces pues se supone que pueden hablar de ello con conocimiento de causa. 130.000 euros. Negro sobre blanco. Es todo igual. Alejo Vidal Cuadras daba cuenta de que el funcionamiento de la Moncloa costaba en 2018. Último ejercicio en el que tuvo como inquilino Mariano Rajoy, 36 millones de euros. En 2023 va a costar 134 millones. Sí, casi nada. Pastrana, vosotros sois jóvenes y no os acordáis, pero una más de las mentiras que esgrimió Sánchez en su discurso de la moción de censura contra Rajoy fue acabar con el decreto ley como forma de gobierno. Sí, es verdad, yo sí me acordaba. Y ya se han batido todos los récords mayor. Este gobierno, ha batido ya todos los récords, sí. Y Yolanda Díaz, otra clásica: somos el baluarte de la economía social, no solo en Europa, sino en el mundo. Cristian Campos replicaba: somos líderes europeos en paro. El poder adquisitivo de los salarios españoles ha caído a niveles de hace 30 años. La deuda pública española alcanza el 115% y superamos en un 53% el esfuerzo fiscal medio europeo. Pero somos un baluarte de la economía social mundial, claro. Y Julín Leal aplicaba su estro para retratar a ese campeón de nuestra república que es José Zaragoza. A las 6 de la mañana, antes de que el sol alumbre, Zaragoza dice santeces, como de costumbre. No digo más. Santiago, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con José Domingo, el presidente de Impulso Ciudadano, sobre todo lo que está sucediendo en Cataluña y sobre todo esa iniciativa de Impulso Ciudadano de presentar ante el Defensor del Pueblo una denuncia, una queja por lo que está sucediendo en torno a ese vídeo de TikTok donde una enfermera, y otras dos compañeras denuncian, bueno, que para sacarte la plaza en Cataluña de enfermera en el Valdebrón, nada más y nada menos, tienes que tener el nivel C1 de catalán, pero yo lo comentaba anteriormente, al leer las características de ese interrogatorio que le han hecho a la enfermera y a sus dos compañeras, me acordaba de La vida de los otros, ¿no? De la escena, ¿no? Del inicio de la película, efectivamente, cuando va hacia el interrogatorio y en este caso le agotan, ¿no? Por la falta de sueño, ¿no? En este caso la falta de sueño es lo que utilizan como sistema, digamos, de tortura. En este caso no es esto, pero digamos que durante
50 minutos la tortura de hablarle en catalán, una lengua que la enfermera no conoce, y aparte, bueno, presionarla por su situación laboral, ¿no? Una policía política, ¿no? Es dentro de la administración. Eso es una policía política, pero fuera de los ámbitos policiales. ¿Qué dos o tres datos de esa información, Sara, te ha llamado la atención? Hoy, de hecho, bueno, una información que firma de nuevo el diario El Mundo, que es quien accedió a esa declaración el pasado 28 de marzo. Hoy, por ejemplo, sabemos quién es el autor de ese tercer grado, que prácticamente es como tú lo llamas, al que la Generalidad sometió a esa enfermera andaluza, Enrique Juvé, que perteneció al sindicato UGT, el sindicato que ya la señaló en su día, hay que recordarlo. Las preguntas durante 50 minutos que formularon exclusivamente en catalán, como dices, no solo a ella, sino a esas dos compañeras, sino a las otras tres compañeras, perdona, que salían con ella en ese vídeo. Presionó tanto que en varias ocasiones para que pudieran renegar de la enfermera. Cuenta hoy Víctor Mondelo que una de las enfermeras se resistió en un primer momento a posicionarse, a dar su opinión, pero que finalmente el investigador de la UGT insistió hasta obtener la respuesta que él quería. Por cierto, que sobre los silencios que se siguen produciendo ante este caso, como otros casos flagrantes, como el famoso acoso que sufrió, acuérdate, la familia de Canet, ha hablado hoy también Iñaki Ellacuría hoy en el diario El Mundo. Estamos ante lo mismo, un aviso mafioso para blindar el oasis catalán, y de esos silencios me refiero evidentemente al silencio del Partido Socialista Catalán y en este caso Salvador Illa. Pero además Illa tiene doble delito porque ha sido ministro de Sanidad. Es decir, es que le toca muy de cerca el asunto, al menos. Bueno, debería no tener... de cerca porque todas las competencias están transferidas y ahí el ministro de Sanidad... Bueno, pero que puede que... El que dio una sensibilidad, digamos, especial, digamos. Una importancia casi de faro moral a su trayectoria en el Ministerio de Sanidad. Hombre, ante esto... Se supone que debería... Bueno, yo al menos se lo echaría en cara. Hay que ponerse en la piel de esta chica, de esta joven, 25 años, posiblemente su primer trabajo en el que llevaba semanas o meses. ¿Fuera de casa? Fuera de casa, con 25 años, es decir, que ha hecho un vídeo en TikTok como se comportan los jóvenes ahora, de cualquier otro tema de interés de ellos. En su tiempo libre. Que con unos códigos que no son unos códigos de alguien que está en el debate público, naturalmente, y que lo que ve más allá... de la irracionalidad es la desmesura de pedirle una acreditación que no tienen la inmensa mayoría de los catalanoparlantes. Es que sacarte un C1, aparte ya del debate de si por qué si uno habla castellano, por qué tienes que conocer el catalán para atender a un enfermo, es que es algo que no está al alcance de casi nadie, que necesitas años de estudio y de... Bueno, pero yo lo conozco en Valencia con situaciones similares, muchos profesionales sanitarios que vienes de fuera y no es algo que consigas en 3 meses, que tienes, y los exámenes son durísimos, la mayoría de la gente suele suspender y necesitas un par de años para coger eso. No es nada, es una desmesura absoluta. Soy un gran tengo mucha facilidad para los idiomas, pero vamos, en 6 meses más allá de los códigos, Julián, porque claro, el vídeo en donde la enfermera dice el puto C1, nos vienen aquí a explicar que para sacarnos la oposición nos tenemos que sacar el puto C1. Yo no sé si lo que les ha ofendido es lo del puto C1. Una de las compañeras dice: ah, pues yo escolto catalán, yo hablo catalán, yo me voy a presentar. Y ella, con toda sensata, ¿no? Como nadie, dice: pero tú estás dispuesta a sacarte el catalán, o sea, que somos enfermeras, que estamos aquí. Entonces, se da la circunstancia, Luis, de que se produce justo cuando TV3, una vez más, insulta a los andaluces, a los católicos, a las personas que han estado en las procesiones, en fin, con este tipo de parodias que solamente les hace gracia a los de TV3. ¿Y aquí qué es lo que les ofende? Que la enfermera diga lo del puto C1, que no quiera aprender catalán, que no pase por el aro, no entiendo. No, que sea un ejemplo, quiero decir, es que las redes sociales tienen mucha difusión y ante todas las nacionalismos de carácter religioso y de carácter absolutamente sectario, ante alguien que se revela, siempre cargan directamente contra él. Bueno, es muy peligroso. Y porque ellos parten de la base, o sea,
es una comunidad bilingüe, pero no se trata de establecer un bilingüismo equiparable, no, sino que la prevalencia tiene que ser el catalán. La élite es el catalán. Si no prevalece el catalán, no hay nada que rascar. O sea, no tienes ningún futuro comercial, no tienes ningún futuro en tu relación con la administración pública y no tienes ningún futuro... Es el tópico de siempre, ¿no? Los señores hablan en catalán y las chachas sí, y yo lo que pasa es que porque son de Lugo. Mira, que yo de tendencia temperamental soy optimista, pero yo creo que el defensor del pueblo pues abrirá una investigación para aquello quedar bien, etcétera, pero diría que no se ha incumplido nada, porque al fin en la Constitución te obliga a hablar los dos idiomas y tienes no tienes ninguna esperanza. Luego la realidad es muy poca esperanza. Sabéis que en Baleares obligaron a esto también, y tuvieron que autorrectificarse porque no encontraban médicos ni enfermeros para cubrir las plazas. En concreto. No, pues ahí el problema es que el estatuto y etcétera dice que todo el mundo tiene derecho a ser atendido en catalán. Ah, eso sí. Eso y sí, como sí. Todo el mundo tiene derecho a ser atendido en catalán, los que dan un servicio público tienen la obligación de conocer el catalán, porque si no, no pueden dar servicio en catalán. Ahora, en unos minutos, vamos a hablar con José Domingo, pero antes nos vamos a ir a Caledonia, que de momento está en la calle José Ferrero con esa promoción en Madrid. Pero no solo, ¿eh? No solo en Madrid. Sí, pero en Madrid. La que nos interesa es esa. Que a mí me ha dado un poco de envidia el moreno de sí, pero esa me parece que es inalcanzable, la de Madrid, la de Javier Ferrero. Es que está ubicada en el epicentro prácticamente de la capital madrileña, exclusividad absoluta de este proyecto que nos ofrecen en Caledonia, ya sabes, alta calidad de los materiales en todos los hogares, un emplazamiento espectacular. Yo lo sugiero a Luis siempre, pero con los Luis mejores no, servicios, no. Sí, sí, no, lo yo sé, estoy muy por la voz, si mi problema ya sabes cuál es. Yo hago la quiniela todas las semanas, no hay manera. Además, con un alto grado de eficiencia energética, lo que va a aliviar sin duda también la factura energética por si llega a ese ansiado momento en el que le gana la lotería y puede conseguir un proyecto de Caledonia. En Caledonia, todos los proyectos. ¿No nos parece que el enlace se lo mandemos a Valverde? Bueno, sí, porque llevan ahora. Lo que pasa es que es una realidad. Yo soy del Madrid y sin embargo, el Villarreal tiene para mí todas mis simpatías. Y a mí me gustaría que se clarificara lo que ha hecho. Yo no considero que Valverde, sin que haya mediado ninguna razón, le haya marreado un puñetazo. Pues entonces sí, el colazo en la Valverde. Vale. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de muchos meses cubiertos con mucha ropa por el invierno, al aligerar estas prendas nos damos cuenta del estado, el envejecimiento de nuestra piel. Y lo que vemos en el exterior, ojo, también está ocurriendo en el interior. Por eso es importante actuar y hacerlo con la mejor suplementación. La mejor forma es con la Cera Antiox de Mundo Natural, porque cuida, protege la piel que vemos, pero también la que recubre nuestros órganos, nuestros capilares, nuestros huesos. Con la Cera Antiox es uno de los suplementos más efectivos porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno que empieza a flaquear cuando cumplimos un poquito más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera. Gracias a la fabricación propia de colágeno esto es posible. De este modo retrasamos el envejecimiento, el que se ve y el que no se ve, el que va por dentro. Con la Cera Antiox de Mundo Natural es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. Resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébelo ustedes mismos, llamen al teléfono 91446000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, es momento de primavera, de cambiar de look y en el Corte Inglés pues tenemos todas las posibilidades, Naya. A la hora de llenar mi cesta de la compra diaria, yo lo tengo claro, nada como Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Son todo un referente de calidad en productos frescos. Tienen el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas, y sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection son la respuesta perfecta a todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los controles de calidad más rigurosos, siempre con exquisita atención y revisan constantemente sus precios. Además, encontrarás una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento y una selección de aperitivos que son una auténtica fiesta de sabor. Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o la aplicación, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. Es la mañana.
es radio. Bueno, me decía antes Tomás Cuesta que en Guadalajara esta mañana frío, mucho frío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues va a continuar así. La verdad es que se nota la bajada de las temperaturas, incluso aquí en Madrid se notaba a primera hora de la mañana. Hoy la máxima va a ser de 17 grados, estamos en el entorno de 5 grados menos que los días de atrás. E incluso Luis Herrero también esperaba que hoy iba a ser un día caluroso. Unos catarros. ¿Verdad? Y se ha traído la chaquetita. Por supuesto. Va a haber unos catarros. Y menos mal catarros primaverales maravillosos. Menos mal que estás tú y no, Federico, si no tendría. Tenemos que habernos puesto el traje polar. Ah, por la temperatura del estudio, dices. Claro. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, aunque Federico también en eso está cambiando las costumbres. Porque en el pecado lleva la penitencia. Sí, y así tiene la garganta. Bueno, el viento. Hasta 9 comunidades autónomas están hoy en alerta por las fuertes rachas de viento, concretamente en la cornisa cantábrica, en el Bajo Ebro, también en Baleares y en Canarias. Y os cuento que en Córdoba y en Málaga, recuerdos, ¿verdad, Julián? 25 graditos. Hoy temperatura perfecta, temperatura, ¿no? 24-25 grados, sí, todo el año. Y el pelotón del pasmo, Ávila, Burgos y Soria, un grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos ¿Cómo días. Abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues el IBEX 35 ha abierto plana, ahora mismo está unas décimas en negativo, 0,13% abajo, 9.267 puntos para nuestro principal indicador que vive hoy con la vista puesta. Por un lado, mediáticamente en Ferrovial, luego hablaremos. Por otro lado, en el dato de inflación de Alemania, que vamos a conocer hoy, y también en las actas de las reuniones de la Reserva Federal, que se conocieron ayer y que hablaban, reconocían ya que había una gran expectativa de que el país entrara en recesión a final de este año. O sea, que tenemos muchas previsiones internacionales que nos pueden, lógicamente, en el contexto en el que vivimos y en la situación, afectar, como desde es lógico y normal, sí. Y, por supuesto, pendientes de Ferrovial. Ahora en unos instantes volvemos otra vez a abordar esa cuestión, pero antes una recomendación para las empresas Loonfy. Eso es, Loonfy es la aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para tratar de hacer más atractivo su puesto de trabajo. Lo va a conseguir porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún problema a la compañía y además de una manera muy sencilla, dándole un botón de la aplicación y ya está. Lo que hemos generado hasta ese día lo tenemos en la cuenta. Así de este momento, de esta manera Loonfy aporta soluciones para empresas y trabajadores. El artista ha cambiado de equipo directivo y está siendo cada día más dinámico. Es una maravilla. Muy importante, sí. A mí me encanta el museo. Ahora, la persona que llevaba en Matadero Madrid, todo el, ¿sí? Se ha incorporado al equipo del Thyssen. Y sí, claro, está introduciendo pues otro tipo de interacciones. Pero ¿no? Es con una el museo. Persona de gran nivel. Rosa Farré, por cierto, hablando de catalanes. Rosa Farré. Bueno, pues nos quedamos con el nombre y ahí tienen ese concurso, versión a Thyssen, el premio el 20 de mayo y los trabajos de los ganadores se van a valorar a partir de ese jurado, ¿no? Que lo va a valorar en @museoThyssen, es donde pueden enviar las reinterpretaciones de esas obras de arte. Pendientes de Ferrovial, a las 12:30 tenemos esa junta de accionistas, son las 9:27, Luis Fernando, ¿qué es lo que va a pasar según las informaciones que tenemos a esta hora de la mañana? Bueno, pues a esta hora de la mañana lo que podemos contar es que desde Ferrovial dan por hecho que va a ir todo según lo previsto, que no van a tener problema en aprobar ese punto del orden del día que establecerá la salida de la sede social de Ferrovial de España y su instalación en Países Bajos a través de la fusión con la pata de la compañía que ya tienen en Países Bajos. Existe la posibilidad de que las presiones que ha ejercido el gobierno durante esta última semana con mayor intensidad puedan hacer algún cambio de planes en parte del accionariado.
En esto hay que explicarlo porque ha habido informaciones contradictorias en los últimos días por estatutos con que el 50% del capital de la compañía más una acción se muestren a favor del cambio de sede. Por estatutos podrían hacerlo, pero es verdad que la compañía se ha marcado como objetivo que sea prácticamente unánime, solamente con, o sea, se ha autoimpuesto ese porcentaje por un derecho que tienen los accionistas de Ferrovial, y es que si no están de acuerdo con esta decisión pueden pedir que se les liquiden las acciones. Entonces Ferrovial ha dicho que hasta 500 millones llega, sería aproximadamente un 2,7% del capital. Si un 2,7% del capital de Ferrovial decide no apoyar este cambio de sede con la petición de devolución del dinero, es decir, de liquidación de las acciones, Rafael del Pino, digamos que paralizará la operación. Esto es a lo que se ha comprometido, pero lo que nos llega es que no va a llegar a ese 2,7% y que finalmente, bueno, pues se aprobará esa decisión. Desde luego la expectación es máxima. Ayer hablábamos con la compañía para preparar la rueda de prensa y en fin, el seguimiento desde el auditorio aquí en Madrid. Y bueno, pues la verdad que no sé si han autorizado más periodistas que accionistas allí, claro, pero va a haber muchísimas cosas. Bueno, la confianza que tiene la compañía en que la operación bueno, va hoy a veces habla de los accionistas, de la Asociación de Accionistas Minoritarios, ¿no? Que van a tener un papel relevante. Sí, yo creo que también, eso es una reacción buena por parte de la empresa en vista de la acometida del gobierno, ¿no? Porque efectivamente están los números esenciales de la operación para ver si tiene éxito o no, como comentábamos, pero luego hay otras señales cualitativas. Una es que nos podemos encontrar con que alguno de los representantes de los accionistas minoritarios, que se supone que iban a ser perjudicados por esta operación y que así fue esgrimido por el gobierno, lo que le hagan es un feo al gobierno y le llamen la atención sobre la intervención, el intervencionismo del gobierno impropio en una economía de mercado. Y dos, hay un dato elemental, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. A ver qué pasa con la acción en el minuto posterior a aprobar la operación. Si la acción sube, es una señal de refrendo absoluta de los mercados, de los accionistas. Y si la acción bajara, pues es señal de que efectivamente, digamos, que la acometida del gobierno ha tenido sus efectos. Y todo apunta a que va a ir bien la cosa, ¿no? Hombre, todo apunta a que va a ir bien la cosa porque es uno de los argumentos que ya podemos esgrimir a favor de la posición de Rafael del Pino. Si miramos el comportamiento de la acción durante estos dos últimos meses, podríamos decir que está rozando máximos de los últimos 5 años. No ha hecho más que crecer durante estos días y esto da la sensación de que no habla de falta de confianza precisamente en el equipo directivo ante esta acometida, ante este ataque frontal y brutal por parte del ejército. Ha sido vergonzoso, quiero decir, es que yo, no sé, me parece que algo similar solo se puede dar, podría haberlo protagonizado Cristina Fernández de Kirchner, Maduro o López Obrador. O Putin. O López Obrador, seguramente con más pausa, ¿eh? Hoy cuenta el mundo, es que Luis, Tomás, Julián, que durante 44 días Rafael del Pino ha estado intentando hablar con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, para explicarle desde el inicio por qué toma esa decisión. Bueno, entiendo que para justificar, ¿no?, la decisión que ha tomado la compañía, y que el presidente del gobierno no le ha cogido el teléfono, es más, le ha remitido directamente a estancias inferiores, como es el caso del Ministerio de Economía y entiendo que también la Secretaría de Estado, que al final es el que envía el documento que hemos conocido estos días. Claro, es que esto os parece normal. Porque el presidente del gobierno se ha tomado este asunto como un ataque, no al gobierno, un ataque personal al poder, al peso, al papel, a lo que representa la presidencia del gobierno. Esto me lo han hecho a mí y no lo tolero, y de ahí su reacción. Efectivamente, el presidente de la compañía lo llamó la misma tarde del anuncio, es verdad, que lo llamó después de que se comunicara el hecho relevante, como tiene que ser estas cuestiones, porque si no, además estás incurriendo en irregularidades e ilegalidades. Y desde el mismo momento no quiso atenderlo, no quiso atender y delegó hacia abajo. Yo lo escucho muchas veces, pero yo le encuentro una quiebra argumental, es decir, si tú das una batalla es para ganarla, y si no, no la des. Y aquí muchos analistas han analizado ese enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Rafael del Pino
como una batalla directamente planteada al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno dice, a mí no me ganas una batalla, tú a mí no me planteas un pulso. Pero si ese fuera el planteamiento, Sánchez tendría que haberse asegurado de ganar la batalla. Si la pierde, sale como perdedor. Yo más bien creo que lo que está haciendo el Partido Socialista, y de ahí viene el ninguneo durante 44 días de Rafael del Pino, es convertirlo en una especie de mensaje electoral subliminal. Es decir, yo voy contra los poderosos. Bueno, eso por supuesto, pero a él le ha roto buena parte de su argumentario exterior, ¿no? Ante Europa y ante el mundo, ¿no? Un país que acoge inversiones, que van las cosas estupendamente. Estas cosas que él tiene, y le ha roto porque una de las grandes compañías decide en su estrategia pues que no es el mejor sitio para estar, que luego eso tiene sus matices y lo podemos discutir. Además, es una compañía, le rompe la compañía española, le rompe completamente los esquemas, pero que él ha interiorizado esto como una agresión personal sin ninguna duda. No digo que la compañía lo planteara así, porque eso es absurdo. ¿Cómo vas a hacer una operación de este calado? No, en serio, él lo ha tomado así porque, bueno, además es una manera, es su pulsión, es su manera de entender el poder, ¿eh? Le ha pasado en otras polémicas y en otros ámbitos, ¿no? Sí, pero la batalla a la que hacía alusión Luis no es tanto quién tiene más fuerza para obligarte a quedarte en España y a reconocer que te equivocaste, sino como legalmente no podía, y además en el seno de la Unión Europea se vería si al final cercena la intención de Ferrovial de moverse haciendo uso del derecho a la libertad de movimientos, bienes y capitales, que ha sido el corazón de la Unión Europea desde sus inicios, lo que ha hecho ha sido hacer un ejercicio de propaganda enorme durante estos últimas semanas para presentar, en mi modesta opinión, a Ferrovial y a su presidente como un evasor fiscal. Al final, lo que se ha querido es decir que esta empresa se marcha a Países Bajos porque tiene un mejor tratamiento fiscal, y el señor Rafael del Pino se va porque no quiere pagar impuestos en España. Que se han caído los dos argumentos porque en el fondo no tienen razón de ser. Ferrovial va a seguir pagando impuestos en España por la actividad que desarrolla en España, como ha hecho hasta ahora, y su presidente va a tener que declarar también en España. Pero la sensación que queda, y la sensación que están intentando trasladar haciendo públicos tanto las cartas como las amenazas de Hacienda, como en definitiva toda la campaña que llevan durante estas semanas, para dejar la idea de que si finalmente Ferrovial se marcha es porque es una empresa insolidaria que ha recibido todos los parabienes de los gobiernos españoles y que se va a tributar menos a otro país. Y eso es solo el principio, ¿eh? Si realmente se cambia la sede hoy, que es lo más posible, a partir de mañana Del Pino es el hombre más buscado, que van a empezar a aparecer sus barcos, el barco que tienen por el Índico. Claro, estas cosas ya estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué de hace hecho con la fundación? De hecho, fíjate, ayer nos contaba Silvia Ribeiro, Tomás, que había recibido una llamada de una encuesta en su casa, en donde el bruto, digamos, de esa encuesta, sobre todo eran preguntas relacionadas con el emérito. ¿Qué le parece a usted que Juan Carlos esté en España, etcétera? El grueso de esas preguntas. Y luego sobre los empresarios españoles. Y era, por supuesto, Rafael del Pino, pero aparte también estaba Roig, en fin, la opinión que tenían sobre los empresarios. Por Podemos, y las mujeres empresarias, siempre que las identificases, vinculadas al mundo, digamos, al ecologismo, a la integración, a los feminismos, el mundo laboral, las mujeres. Esto estaba preguntando, bueno, pues Demoscopia, creo que era Metroscopia, perdón, era la empresa que estaba llamando. Metroscopia es la del País, ¿no? Era. El País y... No. Era. Ahora es 40DB, sí, la del País. Sí. Ahora, el Heraldo de Aragón, creo. Sí, ¿no? Algunos regionales. El grupo Eneo. Sí, el grupo Eneo, efectivamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos... pues sobre... ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sindicato. Pero no, para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza? La oposición. Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña. Y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué. Este es vuestro año, vais a sacarlo seguro, tal. Hasta que nos dicen. Y nos dice lo siguiente. Ajá. Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones. Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía.
Escolta, noia, que jo puc parlar català. Bueno, ¿ves? Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 pues de catalán. Bueno, pues este es el vídeo, el famoso vídeo de TikTok, en el que ese grupo de enfermeras, una del País Vasco y el resto andaluzas, bueno, pues expresan, como bien decía antes Julián, con los códigos de conducta y con la manera que tienen de subir ahora los jóvenes los vídeos a TikTok, bueno, pues su incredulidad, ¿no?, a la hora de pensar que su trabajo en el Valdebrón, en el Hospital Valdebrón de Barcelona, depende del título C1 de catalán, y es el vídeo a partir del cual, bueno, pues se ha montado, como todos ustedes comprenderán, pues toda la polémica, lógico y normal, de los últimos días, aunque he de decir que con quizá algo de retraso, porque este vídeo tiene ya unas cuantas semanas y solamente se ha reaccionado a partir de esa información, digamos, reciclada del diario El Mundo, en donde ya se saben los detalles exactos de ese interrogatorio que un representante del sindicato UGT ha realizado a esta enfermera y al resto de sus compañeras, podríamos decir que a semejanza de un interrogatorio policial. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos recordado ese vídeo de nuevo. Ustedes, desde Impulso Ciudadano, han presentado una queja al Defensor del Pueblo. Antes comentaba Luis Herrero que no sabe él si esto va a tener algún tipo de reacción positiva, digamos, primero para las enfermeras y para el colectivo de enfermeras y del grupo de gente que se prepara también para esas oposiciones. ¿Por qué al Defensor del Pueblo? Al Defensor del Pueblo le hemos llevado dos temas. Uno es el acoso que ha sufrido esta enfermera a raíz del vídeo, y sobre todo el hecho de que este acoso haya sido, digamos, fomentado desde un punto de vista institucional. Debemos recordar que es el consejero de Salud el que pone de manifiesto la existencia de este vídeo, el que lo destaca, y precisamente para reprobar el comportamiento de la enfermera y anunciar la apertura de expedientes disciplinarios por ese hecho, que se han visto plasmados luego en la no renovación del contrato de la enfermera. Y eso a su vez también desencadenó que una reacción de varios sindicatos, el sindicato UGT y la intersindical en Cataluña, en las que también pusieron de manifiesto su queja sobre la protesta de la enfermera. Curiosamente se disimuló y se puso de manifiesto que eso tenía un componente catalanófobo, se decía que estaba en contra del catalán, cuando no es nada de eso, puesto que lo que refleja en su lenguaje juvenil la enfermera es su enfado por el hecho de que se esté exigiendo un requisito absolutamente desproporcionado para el trabajo que van a desempeñar. Bueno, además una enfermera que no tiene ningún tipo de queja ni ningún tipo de expediente por la práctica de su trabajo, es decir, de su profesión de enfermería en el Hospital Valdebrón. Exacto, es una enfermera como tantas otras que se realiza su trabajo con desempeño adecuado y sin ningún tipo de queja de los usuarios, ni de sus jefes, ni de nadie. Es únicamente la queja hasta que se ve comprometido su futuro profesional, en la medida que tenía unas expectativas, y de golpe y porrazo pues comprueba de que no es un nivel fácil el nivel C1. El nivel C1 hay mucha gente en Cataluña, catalano hablante, que no lo tiene. Y es más, estoy seguro que hay políticos en el Parlamento de Cataluña que no tienen el C1 y desempeñan sus actividades con normalidad como tantos otros. Vamos que con lo cual sí. Es un requisito absolutamente desproporcionado. Sí. Eso le vamos a poner de manifiesto al primero la persecución que ha sufrido esta chica. Pero el aspecto que me gustaría destacar fundamentalmente es la exigencia en sí del requisito lingüístico, porque nosotros entendemos que se están fomentando en las comunidades autónomas bilingües unos requisitos lingüísticos desproporcionados de una manera absolutamente anómala que están suponiendo barreras lingüísticas entre los españoles. La mayoría de los españoles es castellano hablante, y en algunas comunidades autónomas pues hay otras personas que se expresan en otra lengua y hay cooficialidad lingüística.
Pero eso no tiene por qué suponer que para todas las plazas de las administraciones públicas en esas comunidades autónomas se tengan que exigir requisitos lingüísticos. Puesto que eso, primero, está suponiendo una barrera lingüística a la movilidad entre españoles, y eso nos parece especialmente grave. Es decir, nos estamos encontrando que personas, pues eso, de San Sebastián, de Andalucía, de Madrid o de Badajoz, no pueden trabajar en Cataluña, personas de Cataluña o de Galicia no pueden trabajar en el País Vasco, o de Guadalajara. Sí, pero señor Domingo, disculpe que le interrumpa, es que claro, yo de verdad que es que no dejo de asombrarme. Es que ha tenido que llegar una enfermera de Andalucía de 25 años, colgar un vídeo en TikTok, decir que el C1, que es el examen que se le exige, el puto C1, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo en Cataluña o se lleve las manos a la cabeza cuando estamos cansados de que, no sé, se insulte a España, a la puta España, se quemen las banderas de España, se queme retratos del rey, en fin, no sé. Es que esto es como un poco extraño, ¿no? Tiene que llegar una niña de 25 años, una enfermera, para que esto se esté comentando, se esté denunciando. Pues este vídeo va a servir precisamente para aflorar una realidad que a veces pues pasa desapercibida, que es que muchos españoles no pueden moverse en España por estos registros lingüísticos, de manera que se han de introducir modificaciones legislativas para hacerlo posible. El Estatuto Básico de la Función Pública, por ejemplo, y es lo que le vamos a llevar al Defensor del Pueblo, pues tiene que ser modificado de manera que tiene que haber en todas las plazas, en todos los puestos de las comunidades autónomas, plazas en las que no se exijan requisitos lingüísticos, sin que eso suponga que las administraciones vayan a dejar de ser bilingües, puesto que tiene que haber, efectivamente, funcionarios en determinados puestos de trabajo que tengan que conocer las dos lenguas oficiales para atender al público, pero no todos los funcionarios tienen que conocer. Y nos está pasando, por ejemplo, en Baleares ahora mismo, en que hay un déficit de médicos importante y que la gente se manifestaba en las puertas de los hospitales diciendo, oiga, yo lo que quiero es que me curen mi cáncer. Sí, me da igual en qué idioma me atiendan, la lengua del médico. ¿Y usted cree que el Defensor del Pueblo, insisto, es quizá el medio adecuado para hacer esta denuncia? Nosotros creemos que el Defensor del Pueblo debe defender los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y lo que vamos a pedir es que haga esa reflexión. Y que haga esa reflexión y que vaya más allá del caso concreto y que estudie cómo eso está afectando a la vida de los españoles y a las relaciones entre los españoles. Puesto que él tiene que velar porque las administraciones públicas den un buen servicio a los ciudadanos. Y nos parece que en la vía de iniciativa, esto es, por supuesto, una más. Yo creo que la vía es las reformas legislativas pertinentes y que las administraciones autonómicas y la administración central tomen conciencia de que no se puede exigir desproporcionadamente los requisitos lingüísticos, y que eso es la primera, pero que el Defensor del Pueblo puede ser tome conciencia. No sabemos cuál va a ser el recorrido. Ayer no sabemos si de manera transitoria los partidos en la oposición, Ciudadanos, Vox y Partido Popular, registraron en el Parlamento catalán la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad. No se sumó a esa iniciativa el líder del PSC, Salvador Illa, que, como antes comentaba Tomás Cuesta, también él ha sido ministro de Sanidad y quizá, no sé, a lo mejor una sensibilidad mayor por esta cuestión debería tener. ¿Qué le parece a usted? ¿Le ha sorprendido? ¿Le parece extraño? No me parece extraño ya nada. Evidentemente, sobre todo me asombra de que, digamos, se trate de poner barreras a comparecencias de responsables políticos. Los responsables políticos, y más en este caso que ha tenido tanta trascendencia, tienen que informar. Y tienen que informar en este caso si ha sido el propio conseller el que de verdad ha dictado la resolución para que se abra el expediente disciplinario. No lo sabemos. Sabemos que hay un expediente disciplinario, que ha habido unos métodos absolutamente inadecuados, inquisitoriales, policiales, dice el medio de comunicación, que no son procedentes en una instrucción de un expediente. El expediente tiene que ser esclarecido, y más en un caso como este, en que es tan excepcional, puesto que todos sabemos, los que vivimos en Cataluña,
cómo fue el proceso, la participación que tuvieron muchos funcionarios públicos en horas de trabajo, luciendo lazos, haciendo vídeos desde su puesto de trabajo sobre las bondades de la independencia de Cataluña, y nadie les abrió a esos funcionarios ningún expediente disciplinario. Sí, bueno, los sindicatos de TV3 entiendo que tampoco han hecho ningún interrogatorio, ¿no?, a los humoristas o a los periodistas que hicieron el otro día, ¿no?, esa pues parodia sin ningún tipo de gracia, ¿no?, sobre la Semana Santa andaluza, ¿no? Evidentemente, los sindicatos no tienen por qué hacer interrogatorios. No, lo digo porque como el señor que ha hecho el interrogatorio a estas enfermeras es un ex representante de la UGT, por eso lo digo. Lo sorprendente, sí, es que pero este hombre ha sido designado por el consejero o por algún responsable del Instituto Catalán de la Salud. En esa resolución en la que se acuerda instruir un expediente disciplinario o un informe reservado, no sabemos todavía en qué términos está, se decide a los instructores. Desconozco cómo se nombra a los instructores, pero sí que es verdad que es sintomático que precisamente un responsable de UGT sea el encargado de hacer la instrucción en la que precisamente tiene un especial interés el sindicato UGT, en tanto que fue uno de los que puso de manifiesto lo que considero un comportamiento inadecuado de esta empresa, lo cual es especialmente bochornoso. Bueno, don José Domingo, seguiremos lógicamente informando sobre esta cuestión. Presidente de Impulso Ciudadano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, yo no sé si el sillón relax super puede ser un método de tortura. A lo mejor, oye, si empiezas a darle al botón y te bajas, ¿sabes? Bueno, está diseñado para que sea lo contrario, hay todo que decir. Oye, pero mira, si enciendes al mismo tiempo los cuatro sistemas de métodos de masaje, el calor lumbar y la incorporación automática, oye, todo puede suceder con este sillón relax. En fin, la verdad es que es maravilloso. Lo tenemos en cuatro colores diferentes: Bengué, negro, camel y beige. El precio son 600 euros, pero ahora mismo hay una oferta en 499 con un 5% de descuento para los oyentes de Libertad Digital en YoQuieroUno.com. Aquí lo que pueden adquirir, YoQuieroUno.com. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Se te ve agotada, ¿eh? Es que de verdad que hoy el contestador echaba humo. Esta mañana has soltado la idea a los oyentes de que compartiesen con nosotros con qué abrirían ellos las páginas de un periódico en caso de que lo pudiesen editar hoy. Y podríamos abrir el mercado de fichajes, porque claro, han salido muchísimos periodistas en potencia. Es que a mí me llamaba hoy, claro, es que acabamos de hablar con José Domingo sobre toda la polémica que hay en torno a esta cuestión del vídeo de la enfermera en Cataluña y que trasciende lógicamente de Cataluña, ¿no?, que es un problema nacional. Pero es que hoy La Vanguardia, Andalucía desoye a la Unión Europea y avala los regadíos ilegales en Doñana, y además, bueno, la expedición de las astronautas, ¿no?, simulada esta Marte. Y claro, yo me acordaba... Y tantos andaluces. Me acordaba del Windsor en llamas. Me acuerdo del periódico de Cataluña, de La Vanguardia. Fue el periódico de Cataluña el que titulaba así, El Windsor en llamas. El día... Es que me acuerdo porque... Se había hundido el Carmelo. Me acuerdo perfectamente porque Dieter y yo estábamos en el fin de semana de la COPE, estaba ardiendo el Windsor, efectivamente, y cuando recibimos la portada con el Carmelo hundido también, porque se estaba haciendo el metro en el Carmelo, y no nos lo podíamos creer. Pero, y La Vanguardia también habría con el Fíjate que el Carmelo es un referente casi literario de Barcelona, claro, pues es el barrio del Pijo aparte. Del Pijo aparte, sí, se te hunde un barrio en Barcelona. Hombre, abres con el Windsor en llamas, pues hoy un poco parecido, ¿no? Andalucía desoye, sí, es verdad, es muy importante lo que va a suceder a partir de ahora con el aumento de los regadíos en Doñana, pero no sé, a mí me ha llamado la atención y por eso decía con las cosas. Es que como está la feria de abril, pues tienen que una mirada amplia, una mirada amplia de amplio espectro. Y al fin y al cabo van a Doñana, no de la feria de abril. Sí, es verdad. Así que se llevarán la Virgen, esta glotofo. Os adelanto que las páginas más cotizadas serían las de tribunales, y ya puestos a pedir, como los deseos por el momento son gratis, han compartido con nosotros también los oyentes con qué les gustaría abrir, cuál es la noticia que les gustaría contar, aunque por desgracia a día de hoy solo son futuribles, hipótesis. Tras la pausa. Es La Mañana, es Radio.
Vamos con esas portadas, Silvia. Sí, con la edición que harían nuestros oyentes de los periódicos de hoy, pero antes nos van a responder también a qué creen que hay detrás de esta ralentización por parte del Gobierno en la tramitación de las enmiendas para la reforma de la ley del solo sí es sí, que nos contaba Miguel Ángel Pérez esta mañana, que ya el 70% de los beneficiados de esta ley son pederastas y hay 103 que están ya, o bien agresores y violadores, que están ya en las calles. La reforma, eso la están ralentizando porque Pedrito, el bien hecho, no quiere enemistarse con sus socios podemitas analfabetos, quiere alargar y estirar el chicle todavía más. Y como él sabe que van a perder, pues dirán, bueno, ya les dejamos el pastel a los idiotas estos que vienen de la derecha y luego ya saldremos a las calles a quemarle las sedes y lo que haga falta. Están ralentizándolo porque creen que tienen voto cautivo por tema de favores de unos a otros, porque también entre los beneficiados hay violadores musulmanes, hay pederastas podemitas, ralentizan, dificultan, ocultan reincidencias. Mi portada sería el partido más corrupto de la historia, el PSOE, y enumeraría toda la lista de los casos de corrupción. Abriría con la eliminación de pruebas para el caso Berni. Es un escándalo que desaparezcan las pruebas por parte de la presidenta del Congreso. Y esto hay que investigarlo. Tito Berni, la señora Gámez, caso Negreira, y así todos los días. Porque cuando se ponen a hablar el gobierno de Lano Obregón, es que tiene mucha intención de que los españoles nos olvidemos de todo eso. Yo haría una portada del periódico de todos los miembros de este gobierno, con Marlaska a la cabeza, y detrás todos los afectados por sus estúpidas leyes, incluidos los violadores, claro. Eso es ya detrás de Marlaska, pero a cogerlo ya del pescuezo. Yo, si fuera editor de un periódico, desde luego que abriría con la salida de... la huida de Ferrovial obligada por Pedro Sánchez. Con la bajada de pena y la suelta de violadores. Sí, abriría con el tema de la vulneración de derechos fundamentales, con el tema del catalán y a la enfermera. Además, son mujeres, han sido vulnerados sus derechos. ¿Dónde está Irene Montero? Mi noticia de cabecera sería: ¿podemos estar seguros los españoles de que las próximas elecciones no serán fraudulentas? ¿Y cómo me gustaría abrirla con qué? Pues con que la mayoría de los integrantes de esta especie de gobierno español, que es una organización mafiosa, están en la cárcel o van a entrar en la cárcel, y que Griñán y Chávez están en la cárcel también. Esa es la noticia que me gustaría abrir. Bueno, la corrupción, para quien diga que la corrupción no tiene luego, no se deja notar en las elecciones, en un proceso electoral, ¿no? Pues la corrupción forma parte de esa portada ideal en el día de hoy para nuestros. Hoy se hablará mucho de eso. Los que han participado hablarán. Es una mucho, portada muy recurrente en la prensa española, ¿no? En los últimos meses. Hay muchos asuntos que. En los últimos años, ¿no? O incluso décadas, Luis. Hoy, por cierto, sí, hoy en el caso mediador declara la amante del general de la Guardia Civil, que tendrá mucho que decir. Sí, sí, a la que quería buscar un trabajo, sí o sí, o sea, a toda costa. Es una de las que va a declarar hoy, junto con uno de los empresarios, que se supone que es uno de los contactos de Tito Berni, pero lo decía ayer una oyente, y ayer lo llevabais vosotros en vuestro periódico, Julián, ¿no? La eliminación de las pruebas en el Congreso de los Diputados por parte de la presidenta, de esas actas que reflejan las reuniones, ¿no? Amparándose, lógicamente, en los procedimientos, pero evidentemente la presidenta podía haber tenido otra actitud, sabiendo el nivel de sospechas que había sobre el asunto. Ha dicho que procedimiento. Sí. No, y el propio, hoy seguimos con el propio Berni, tuvo mucho tiempo, fue alertado con suficiente para eludir, para preparar, para arreglar el asunto, y la policía sospecha que ha limpiado pruebas en su casa después de hacerle el registro. Ha tenido tiempo para hacerlo. Además de una cosa, porque esto de las corrupciones tiene niveles, todo es moralmente execrable, pero lo contamos hoy, aparte que la policía identifica que ha estado manipulando datos y tal, es que tenía hasta 13 sobres con dinero en efectivo, 13, con cantidades tampoco muy grandes, porque ya da la pinta, además, de que ya estaba en la técnica del sablazo directamente, ¿no? Sí. Que aprovechaba para verse con alguien y dice, oye, ¿qué tienes ahí a mano? Dame algo, ¿no? Sí, dame el sobrecito. lo que saliera, ¿no? O sea, ni siquiera. Voy a salir esta noche. Es terrible, sí, que eso, que voy para Madrid, ¿no? Bueno, y de momento desconocemos la identidad de los otros diputados, porque se sabía la identidad de 5, creo recordar, ¿no? 5, nos falta. Faltan todavía otros 10 diputados del Partido Socialista
que estaban en esas cenas del Ramsés y que de momento no se han identificado. Y el primer diputado y algún portavoz, ¿sí? Probablemente. Pues sí, probablemente. Bueno, que nos vamos al Corte Inglés, 8 días de oro, acaba de abrir sus puertas. Naya, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 30 de abril tienen tus marcas favoritas de hogar con hasta un 30% de descuento. Llega el buen tiempo, igual tu armario pide un cambio o tu hogar. Por eso tienes una selección de toallas, cojines y ropa de cama con el 30% de descuento. Hasta un 30% en primeras marcas como el Corte Inglés, Basols, Picolín, Bra, WMF, Vista Alegre, Boconcept, Roca, Cosmic y muchas más. Además de vestir tu casa, dale un aire nuevo a tu mesa con la cubertería de 113 piezas de Willing y Arcos y, ¿por qué no?, cambia de mesa con el 20% de descuento en una selección de muebles de salón y comedor hasta el 20% de descuento. Y claro, una mesa así necesita un menú a la altura. Prepáralo con el lote de 3 sartenes de Daily de Bra con un 40% de descuento y las ollas a presión Perfect de WMF con un 30% de descuento. El toque final, pues un buen sofá con los de la selección a un 20% de descuento. Métete de lleno en los 8 días de oro entrando en nuestra aplicación del Corte Inglés. Descubre el modo en tienda, donde podrás consultar todas las marcas, productos, servicios de tu tienda favorita o más cercana, comprar y recoger tu pedido en tan solo una hora en la tienda que selecciones. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, belleza, deportes, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 23 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 10:09 de la mañana, las 9:09 en Canarias. Vamos a ver si nos traes noticias que nos despierten un poco, que aquí estamos un poco, nos hemos quedado un poco así como cabizbajos después de escuchar a José Domingo. Bueno, y vamos a estar pendientes a partir del mediodía de esa junta de Ferrovial, pero lo cierto es que hasta ahora la actualidad pasa por Doñana. En Televisión Española han entrevistado a Julio Díaz. Quieren que pase por Doñana. Sí, efectivamente. Quieren que pase por Doñana. Y a eso voy. En Televisión Española han entrevistado a Julio Díaz, que es de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado, y a pesar de los intentos incisivos de ambos presentadores de arrancarle una opinión en contra de esa ley que han apoyado ya 4 de los 5 pueblos afectados, esto es lo que ha pasado. El agua viene a los campos para que se rieguen y el acuífero se va a reponer naturalmente, también a través de esta regeneración hidrológica a la que hago referencia y que el gobierno de España y la ministra, cuando vino aquí hace unos meses, no explicó cómo lo iba a hacer. Está pendiente desde el año 2005, este es el secreto realmente de por qué la marisma de Santa Olalla está en la situación que está, y esto lo tienen que explicar. Esto también lo saben los científicos del CSIC, ¿eh?, y también lo saben los ecologistas, pero curiosamente durante los últimos años nadie se ha referido a ellos sobre cómo está el acuífero, pero la sentencia viene de la novena legislatura cuando en Andalucía gobernaba el Partido Socialista e Izquierda Unida. Esto hay que dejarlo claro. Vamos, que les ha salido el tiro por la culata, como se suele decir, ¿no? Sí, de hecho ha sido muy, muy detallista. Él cuenta cómo la sequía de Doñana precisamente viene del caso de Nalcóllar, cuando para evitar que esas aguas contaminadas lleguen a las marismas se construye un muro que es una barrera artificial que luego, por decreto ley en las Cortes Generales, se ordena eliminar en ese plan Doñana 2005 que nunca se llega a ejecutar. Sobre su responsabilidad en esto le han preguntado en Antena 3 a la ministra María Jesús Montero y ha dicho que Moreno Bonilla está empachado de mayoría absoluta y que tiene intereses electorales. A la pregunta de qué haría el gobierno, ha dicho esto. Es que cuando uno decide ser presidente de la Junta de Andalucía o cuando un partido se presenta a unas elecciones autonómicas, lo que no puede permanentemente es decir que no tiene responsabilidad sobre nada. Evidentemente esa responsabilidad del diálogo, de ver qué solución se puede dar a las personas que puedan estar incorporadas, las familias que puedan estar en esa situación, le corresponde a la Junta de Andalucía como le ha correspondido tradicionalmente y, por tanto, no se puede estar echando balones fuera. De Aznalcóllar no ha hablado María Jesús Montero. Y además hay que reconocer que el Plan Hidrológico Nacional es competencia del Ministerio de Rivera, no exactamente de la Junta de Andalucía. Mientras hablábamos de esto... Al menos no le ha llamado señorito, ¿no? No. Esta vez no. Sí. Mientras hablábamos de esto, no se ha estado hablando de esa descongelación de las cifras de pederastas y violadores excarcelados, que sí ha evitado referirse Félix Bolaños a las puertas del Foro de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hay un consenso en que hay que reformar la ley del sí es sí para que no haya rebajas de penas a agresores sexuales. A partir de ahí, la propuesta del Partido Socialista es absolutamente impecable. No habría ninguna rebaja de penas con el proyecto de ley del Partido Socialista. A estos ha limitado, ¿no? Es genial, es como si la otra no fuera del Partido Socialista.
Es que la otra ley también es del Partido Socialista. ¿La aprobaron ellos? Bueno, es que, bueno, la aprobaron ellos es y que más, el presidente del gobierno en Egipto dijo que la ley del solo sí es sí era un hito histórico. Que iba a ser copiada. Iba a ser revolucionaria, que iba a ser copiada por el resto de países de nuestro entorno. Es que esto lo dijo en el mes de diciembre el presidente del gobierno. Ay, el ministro de Exteriores estuvo clima. Muy mal, porque tenía que haber ya hecho que por lo menos en Venezuela se copiara. Bueno, en fin, Vanessa, muchas gracias. Buenos días. Isabel González. Muy buenos días, Rosana. Cuéntanos. A ver, en la bueno, crónica pues, muchos temas en la crónica sí, rosa, sí, empezando sí, sí. por el clásico ya, y esto se ha hecho como el partido, como el clásico Ana Obregón. Hay que hablar todos los días un ratito de Ana Obregón, porque ayer de nuevo Alejandro Lecchio, yo digo que calla, pero otorga de aquella manera, de alguna manera todos los días suelta una pildorita que nos hace a todos quedarnos así pensando si está a favor, si está en contra de Ana o qué carajo está pasando con toda esta historia, con toda esta información. Ayer concretamente hablaba de las piedras que la propia Ana Obregón se ha puesto en el camino a la hora de registrar a su hija, bueno, de registrar no, ella no se está poniendo piedras, hay que decir que tiraban de esa información que publicábamos nosotros aquí en Libertad Digital, esa Pilar Llop, esa ministra de Justicia, que como regente del registro civil es capaz de decidir o no si a la niña, o se cree capacitada para decidir si a la niña se la puede registrar civilmente en España, si se le puede poner la nacionalidad española. Entonces habló con Bea Cortázar, que está aquí y que nos va a ampliar esa información, Ana Obregón, y le dijo algo así como, bueno, pues vale, pues mi hija es estadounidense de pasaporte, pero española de corazón, ¿no? Me cuesta mucho pensar que no vayan a inscribirla en el registro. Luego está el capítulo Antonia Delate, que sigue liándola, así que vamos a saltar y correr un estúpido velo. Qué señora más pesada, ¿no? Ay, sí. No, lleva siendo 33 años, que es lo que ella dijo ayer, amenazó con que su hijo tiene ahí 33 años de historia que sabe. Y No sé ni lo que quiere decir. Pelleja. Es que no sé exactamente de qué va. Pero bueno, tenemos que hablar de lo de Harry de Inglaterra. Ah, sí. Va a la coronación, viene, sí. Efectivamente. Bueno, viene y va. El que no va es campechano, emérito, ¿vale? Ese no va ni se le esperaba. Es que no está invitado. Algunos medios se han empeñado en decir que ha declinado amablemente la invitación. De eso nada. Que no estaba en las cartas de bueno, pero la semana que viene sí que va a tomarse un brunch, ¿no? Es con un poco el premio de consolación, ¿no? Me imagino rey, que a todo lo vegano y a todo lo del huerto ese. Hija, ¿a ti no te encantaría? A mí me encantaría ir con Carlos III a tomarme un té. Ay, pues a mí con Camila sí. Todavía. Pero ¿a ti no te gustaría, Luis? Es que mi inglés no es lo suficientemente fluido. ¿Pero tú crees que ibas a hablar de algo con Carlos III? Si no, si yo pudiera le preguntaría otra cosa. Es que no quisiera contestar. Le puedes preguntar por The Crown, que coincides con The Crown, que si esta parte es real, que si Lord Snowdon era tan picaflor como bueno, seguro que una conversación saldría. Muy fluida no, pero saldría una conversación. Además, ya sabes que tú leerías la envolvente en español para que le luego preguntar, se rindiese a tus sí, pies. Por sus gustos musicales también. Sí, no sé si me ocurre. Por esa lista en la que no han metido a los Rolling Stones. Seguro que habla español. Habla alemán, creo. Como bueno, pues habla alemán. Digo que es de la familia, pero... Bueno, pues eso, que sí. Está él, pero Harry va, pero que Meghan no va. Meghan se queda en casa, hay varias explicaciones. Una de ellas es que es el cumpleaños de su hijo y ha dicho que tengo que inflar muchos globos y no, y no va a estar. Ha sacado bola negra. Y luego, ¿qué más temas tenemos que comentar? Pues tenemos que hablar de Shakira, ya tiene a sus padres allí. Hoy, precisamente, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la misma comunidad de las camillas, ya sabes, que no pasamos los ascensores. No, hombre, no, sí, que hay 3 centímetros. Ah, bueno, pero... En tres centímetros tiene el camillero, yo le he dicho, paje, que lo pruebe, o sea, que él se trate de antes, meter en ese ascensor. Ahí sí que hace falta un carné y no es de uno, para conducir la camilla. Paje, se sube en el enfermo. Tres sí. centímetros hace años te hacían pasar o no a la policía, a acceder o no. Con 1,65 o 63 lo que dice, fuera. Tomás, te puedes subir a la camilla, al camillero que se suba a la camilla. O de perfil, que no cabe, que no, que es 3 centímetros. Tiene que ver lo de la camilla, yo siempre sigo con atención lo que dice Chávez. Sí. Pero si ha sido ella la que lo ha sido. ¿Qué tiene que ver lo de las camillas? Que esa es la explicación. Lo ha sacado ella. Bueno, que en esta universidad, en Cuenca hoy, se estudian las canciones de Shakira. Por ¿no? si pueden constituir ser constitutivas filología? De delito. Ah, en claro, por el derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho internacional, pues esa sesión 53 que hacía con Bizarrap. Tenemos que hablar de Luis Miguel también, porque ayer habló Victoriano Valencia, y cada vez que habla Victoriano Valencia hay que reconocer que nosotros tenemos titulares jugosísimos. Habla de boda.
ya está planteándose la posibilidad de llevar a su hija, no al altar, porque Paloma Cobas está casada por la Iglesia, pero es que ya hace meses que dijimos aquí que existía la posibilidad de que el cantante y Paloma Cobas pues tomen esa determinación, ¿sí?, de casarse. Y luego me pone Beatriz Cortázar, que la tengo encerrada en el baño, hasta que empecemos con la sintonía, vale. Bombazo en Es la Mañana, de embarazo. ¿Embarazo? ¿De quién? Nos va a hablar de alguien que está embarazada. ¿Pero de alguien de Es la Mañana, no, del programa? No. A ver, de nosotras ya, espérate, quitando a Bea Miranda, que hoy no viene y es la única un poco en edad de merecer, yo creo que todas las demás, bueno, y Dani Carande. Es el que más se puede acercar a todo esto. No, yo estaba hablando del equipo en general, no de la Crónica Rosa. No, de momento estoy o sea, de alguien del mundo rosa, ¿no? O sea, estoy echando cuentas y no. No, ve a Miranda pista, y Dani Carande. Que te no, no, no pista. Me da nada, nada. Me ha dicho que absolutamente Luis. Ni una sola pista. Sí, que... No tengo ni idea, pero ardo en deseos de averiguarlo. ¿Quién? Para escucharlo. No lo sé. ¿Quién es esa? A ver. No creo que sea Ana Soria, ¿no? Me acaban de decir, pero no sé quién es. ¿Te han dicho Ana Soria? Sí, no especuléis, no especuléis porque si no la ¿puedo gente... ¿Puedo decirlo? No, no lo digo, ¿no? A ver. No, vale. Ana Soria. No, ya, no, ya habrá quien diga. Sí, bueno, mira, vamos a escuchar. Bueno, ya, han dicho, los ya ha dicho Isabel que Ana Soria está embarazada. Isa. ¿Se equivocáis o se equivocáis? La pista que me dan es... No puedo, no por puedo. Favor. Por ostras. Favor. Bueno, venga, vamos a despedir. Luis, muchas gracias. Buenos días, te escuchamos a partir de las 4. Tomás Cuesta, muchas gracias. Vanessa Vallecillo, hasta mañana. Julián Quirós, adiós, muchas adiós. Gracias. Sara Sanz, hasta mañana a las 6 en punto de la mañana. Se quedan con Isabel González, también en YouTube nos pueden seguir. Hasta mañana. Es la Mañana. Es Radio.